near Hijedo. It's an archipelago. It's about 400 miles southwest of Cabo San Lucas, Mexico. And it's beautiful. This place is amazing. The biodiversity is very interesting. So we saw many humpback whales. We saw sharks, a lot of sharks, and manta ray. Last year, this site has been declared UNESCO Heritage Site. So we work with scientists from University of La Paz, Baja California Sur, to study humpback whales, and we do water sample for the microplastic. So we did that around Clarion Island and Socorro Island. Nuestro proyecto de investigación aquí en las islas de Rey Villajigedo es enfocado al monitoreo de la población de la ballena jorobada en esta zona, dado que es una zona de reproducción de las más importantes en México. Lo que nos ayuda a esta investigación es la toma de fotografías para la identificación de individuos, toma de biopsias y grabaciones acústicas. Las biopsias son pedazos de piel y grasa, es una toma de más o menos de este tamaño, y lo que nos da de información es si son machos o hembras, ver de dónde vienen. De esa muestra tomamos una pequeña parte para isótopos estables para conocer dónde se alimentaron. La parte de la grasa nos puede decir de qué se alimentaron. Por eso es que es de tal importancia tener ese pedacito de muestra, que la cual nos da muchísima información. La información que nosotros obtenemos de esta investigación es de gran valor para poder saber el estatus y la conservación de la población de estas ballenas jorobadas aquí. También para conocer la conexión entre las zonas de migración de la ballena. También nosotros estamos haciendo arrastres con red de plancton para saber si existen microplásticos derivados de la degradación de plásticos mayores por desechos humanos. Esto es muy importante dado que las ballenas barbadas han sido de vital importancia el conocer si tienen contaminantes en la grasa y qué efectos les puede causar eso, ¿no? Entonces, dado que es una zona de reproducción muy importante, pues el conocer qué es lo que hay en esta zona, cualquier dato nos puede proporcionar mucha información.